Sabido atajar las que ha tenido que atajar, parado frente a la pelota, ya lo veo, el jugador de Talleres puede ser el primero, cuidado al medio, pedían penal, Tenaglia que nuevamente se enoja con el árbitro, que no dictamina nada, Rafa Pérez, cuidado con Rafa Pérez que está agarrando el cuello a un jugador del Tomba, lo llama, me parece que se va a ganar la amonestación. Para ambos. Efectivamente, pero de forma tonta, porque agarrarse el cuello dentro del área en un córner... pero de forma desquiciada por parte del Rafa. Ahora puede acondicionar Pérez todo el partido. Y eso que defensor. Tiene que tener cuidado Talleres, que tiene sentido a Valones y que ahora tiene amonestado también al Rafa Pérez. Y por supuesto también a Martino, que por el momento espera en el área. Le ha parado frente a la pelota Alvedo Díaz. Cuidado nomás. Querida Mesa, que en cualquier momento se viene el primero por este centro. Cuidado que puede ser el primero para Talleres. El despeje no va a ser de la noche, el reclamo por parte de la Jero Espíndola, nuevamente otro córner, se acerca a Talleres. Sí, totalmente, así es, un Talleres que desde el cabezazo de Tenaglia, si no me equivoco, que buscó el palo más lejano el arquero y el guardameta de Boy Cruz tiró muy bien, bueno, está, lo está salvando el arquero Boy Cruz. Los agarrones nomás que tiene Martino al medio, o sea, en la cercanía del punto penal con todos los defensores de Tomba, es increíble. Nuevamente Enzo Díaz que va a patear este tiro de esquina ahora desde la derecha del arquero, reclamando, nomás se viene el centro, puede ser, lejos que lejos, ahora se viene la contra del Tomba, puede ser peligrosa, escapó nomás, puede ser el primero del Tomba que no encuentra pase, un lindo caño nomás tira el jugador Ramírez que por el momento no tiene pase y la falta que va a terminar ganando y todo el público de Mendoza que se viene arriba por esa... buena corrida que pegó Ramírez desde la cercanía del área hasta más de mitad de cancha. Lo han encontrado en contra, mal parado Talleres mínimo tres veces. Sí, un Talleres que bueno, hizo lo que tenía que hacer, bajarlo porque se lo hacía solo. Y que por el momento no encuentra ese poderío ofensivo aéreo al que lo tiene acostumbrado. Talleres ha desperdiciado varias jugadas de córner y de pelota parada. Sí, no sé si las ha desperdiciado, me parece que el arquero las sacó bien. En esta la desperdició, seguramente, un centro mal tirado por Enzo Díaz, generó la contra de Boy Cruz. Parado frente a la pelota, quería remate, las manos salvadoras de Guido Herrera, ese segundo nuevamente Guido, que le reclama al árbitro, increíble nomás, la desatención de Talleres, reclama nomás Guido Herrera con el jugador Esquivel, dos tapadas increíbles. Y se salva Talleres. Sí, totalmente. Un Talleres que lo viene también salvando. Lo salvo ahora Guido Herrera, no estaba mal parado. Bueno, no lo encontró mal parado en un remate de afuera del área, como decía nuestro amigo Manuel Corral, que le iban a pegar. Bueno, le pegaron, aprovechando que la pelota está resbalosa. Y Guido respondió muy bien. Y el enojo nomás con Esquivel, que le salió a buscarlo, pero desenfrenado nomás. Parece que perdió la marca nomás el mediocampista ofensivo de Talleres. Sí, estuvo muy desconcentrado. Ha finalizado el primer tiempo en tablas nomás.